Hay información de última hora, oiga, y la violencia continúa lamentablemente en nuestra ciudad. Fabricio, tú te encuentras en el municipio de Monterrey debido a un ataque con armas de fuego. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, se registró un ataque durante las primeras horas de este día. Esto precisamente sobre la calle Persianas y Nepenta, en la colonia San Bernabé, 12º sector. En este lugar, después de este ataque a balazos por parte de al menos de 3 hombres que caminaban justo por esta calle, por la calle Persianas, fue que dio como resultado al menos 3 hombres que perdieran la vida al interior de un domicilio. 2 más fueron trasladados ya por elementos de la Cruz Roja Mexicana hacia un hospital para poder ser atendidos, ya que resultaron también con heridas de arma de fuego. De momento se está registrando una amplia movilización policíaca en este lugar, en este sitio, con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así también como personal de Fuerza Civil y también elementos de servicios de criminalística y servicios periciales, quienes están recabando los indicios dejados en este lugar. Y es que, de acuerdo a lo señalado por algunos de los testigos de esta situación, de este hecho violento, fueron al menos 3 jóvenes quienes portaban pistola, quienes llegaron hasta este lugar y comenzaron a disparar de manera pues directa en contra de unos hombres que se encontraban afuera de ahí de un domicilio sobre esta calle, sobre la calle Persianas. Esta situación, pues bueno, causó la alarma entre todos los habitantes de esta calle, de la calle Persianas, quienes pues rápidamente buscaron resguardo y vieron solamente cómo pues estas personas que habían llegado a bordo de una camioneta huyeron de este lugar. Aquí en este sitio se tienen cercadas al menos 2 calles, las cuales están rodeadas de elementos policíacos, quienes se encuentran recabando toda la información necesaria sobre este hecho violento. Esta situación se registró el día de hoy cerca de las 7 de la mañana, poco antes de las 7 de la mañana, y fue también, pues bueno, es un hecho que movilizó rápidamente las autoridades y que tiene en estos momentos al personal de servicio de criminalística y servicios periciales pues recogiendo estos indicios, levantando las entrevistas con vecinos del sector sobre la situación que se registra esta mañana, y la cual, pues bueno, de momento da como un resultado preliminar 3 personas fallecidas, 2 más con heridas de arma de fuego, y donde, bueno, se presume, de acuerdo a las primeras indagatorias, que este domicilio, el cual fue atacado, pudiera tratarse de un punto de venta de droga, por lo cual, pues, se tiene como una primera línea de investigación un ataque directo por parte de algún grupo rival también de narcotráfico. De momento, como te comento, la situación se mantiene pues aquí con los elementos de la policía resguardando estas 2 calles en las cuales se encuentran cerradas, y donde incluso hasta una Black Mamba, que es la que se encuentra justo aquí a mi lado, también llegó hasta este lugar luego de escuchar este reporte en primera instancia del ataque a balazos sobre la calle Persiana. Situación de peligro que se vive al norponiente del municipio de Monterrey, la cual en estos momentos pues ya deja este trágico resultado de 3 personas muertas y 2 heridas. Claro, de peligro y preocupación, Fabricio, vaya manera de iniciar esta mañana. 3 personas fallecidas, 2 más heridos y bastante movilización policíaca ahí en la colonia San Bernabé de Monterrey. Por supuesto, estaremos atentos.